Muy buenas noches. Muchas gracias por estar una vez más con nosotros en nuestras conferencias Muy mensuales. buenas noches. Hoy, Muchas 21 de gracias por junio del estar una vez más con 2021, nosotros en nos da nuestras mucho gusto conferencias tener a un mensuales. Muy buenas invitado, noches. hoy, Muchas 21 de gracias por junio estar del una vez más con 2021, hemos nosotros escuchado en muy nuestras buenas conferencias referencias. mensuales. Muy buenas noches. Hoy, Muchas 21 de gracias por junio del estar una vez más con 2021, hemos nosotros escuchado en muy nuestras buenas referencias. conferencias Doctor mensuales. José Muy buenas noches. Cantero hoy es nuestro invitado del día de hoy. El doctor es odontólogo de la Universidad Nacional de Asunción. Ahí hizo sus primeros estudios. Tuvo un diplomado en odontopediatría en la Universidad Nacional de Asunción también. Especialista en ortodoncia por la Universidad de UNASUR en el 2011. Master Course, mini residencia autoligado pasivo con el doctor Tom Pitts y entrenamiento en mecánica avanzada con mini implantes con la doctora Patricia Vergara. Graduado en Basic Bias en Colombia, dictamen de cursos de actualización y dictante de cursos de fotografía clínica. El tema del día de hoy es que conoceremos los motivos por los cuales conservamos los premolares y diferentes recursos para ganar espacios. Bueno, muchísimas gracias nuevamente al Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas por permitirnos compartir las actualizaciones dentro de la Academia Mexicana de Ortodoncia. Saludos a nuestro presidente, el doctor Ildefonso Urías Cervantes, al doctor Rogelio Rey y a todas las personas que nos escuchan y siempre esperan nuestras conferencias. Antes de iniciar, vamos a dar unos pequeños anuncios y recordatorios sobre nuestros cursos y nuestros congresos. Como siempre, nos acompaña el secretario de la Academia, el doctor Jorge Gutiérrez, para dar nuestro primer anuncio. Adelante, doctor Gutiérrez. Tal como están, buenas noches. Bueno, queremos invitarlos al próximo curso que tendremos presencial en la Ciudad de México. Será el 1 y 2 de noviembre de 2021. Tendremos la participación del doctor Antonio Silva Oceguera y también de la doctora Leticia Galeano de Paraguay. Ojalá nos puedan acompañar. Será en el Centro Médico Siglo XXI. Y nuestro congreso de Acapulco, que tanto hemos esperado y que hemos tenido que reagendar, será el 17, 18, 19 y 20 de abril del 2022. Es el vigésimo sexto, perdón, Congreso Internacional del maestro Enrique Echavarría. Es homenaje al doctor. Va nuestro congreso, es el reencuentro con amigos, donde tenemos invitados como el doctor Mesías Rodríguez y al doctor Won Moon. De todos modos, veremos algunos detalles después de la conferencia. Vamos entonces a pedirle al doctor que podamos iniciar nuestra presentación. Estamos en un lugar donde empieza a llover y a granizar, entonces, si algo por las situaciones se llegara a desconectar, únicamente nos volvemos a conectar y podemos retomar nuestra conferencia. Adelante, doctor. Muchas gracias. Bueno, bienvenido. Gracias por tomarse el tiempo y gracias por la invitación. Realmente gracias, doctor Jorge. Gracias, doctora. Bueno, yo quiero arrancar con esta primera diapositiva. Y me gusta mucho esta frase, ¿verdad? La mente es como un paracaídas que solo funciona si se abre, ¿sí? Entonces los invito a todos a que abran sus mentes para poder recibir esta información que de verdad a mí me cambió la vida, me ha cambiado la manera en la que veo la ortodoncia hoy en día. Así es que, bueno, les invito a que todos hagan lo mismo.
Bueno, yo vengo de un país mediterráneo, un país chiquito. Estoy en Sudamérica, rodeado de dos grandes potencias, como lo son el Brasil y la Argentina. Ahora, somos un país pequeño, pero con un corazón muy grande. En el país somos alrededor de un poco más de 7 millones de habitantes. Nos caracteriza la calidez de nuestra gente. Nos gusta mucho recibir a los visitantes. Así es que están todos invitados a conocer Paraguay cuando gusten. Mi casa es su casa y tienen las puertas abiertas. Esta es una de las bebidas tradicionales que tenemos en el país. Sí, esta se llama, lo llamamos aquí tereré, que es una infusión de hierbas medicinales que se mezclan con agua helada y se beben a través de una bombilla, que es como un popote, en donde se filtra a través de las hierbas, ¿verdad? Es una bebida sumamente refrescante y que la consumimos aquí de una manera rutinaria, debido a que aquí en Paraguay generalmente hace mucho, mucho calor. En verano tenemos temperaturas que rondan los 45 grados. Entonces es una bebida muy, muy refrescante que la tenemos siempre presente en Paraguay. Un poco de lo que nos gusta. Tengo que agradecer a las personas que han cambiado mi forma de hacer ortodoncia, ¿verdad? Siempre que arranco una charla, no puedo olvidarme de estas personas, ¿verdad? La doctora Patricia Vergara, quien justamente hoy está de cumpleaños, así que si de por ahí nos estás escuchando, muchas felicidades a la doctora que cumpla muchos años más y que nos siga derramando esa alegría y esa sabiduría que siempre es característica suya. La doctora Daniela Storino, que fue una de las primeras personas que nos introdujo a mí y a mi grupo en el mundo del autoligado pasivo. Gracias a ella conocimos a grandes personas como el doctor Tom Pitts, al doctor Sato, a quien le debemos también todo lo que hoy en día voy a tratar de explicar un poquito, al doctor Miguel Asís, la doctora Alejandra Londoño, que son los que nos dan el marco teórico científico de la parte de oclusión y de lo que hoy en día nosotros estamos conjugando con lo que aprendimos del doctor Tom Pitt y del autoligado pasivo, ¿verdad? Nos dan herramientas de diagnóstico en donde se propone que lo que nosotros hacemos hoy en día lo llamemos medicina de la oclusión más que odontología, ¿verdad? Porque van a ver que hay muchos conceptos detrás de todo lo que hablamos. Y por supuesto no puedo olvidarme de las personas a quienes me debo, sin quienes hoy no podría estar yo aquí mostrándole un poco de lo que hacemos, ¿verdad? La doctora Leticia Galeano, que es justamente una de las personas que va a estar en noviembre por allí. Actualmente está por México, estará llegando a Puerto Vallarta, ahora mismo tiene también un curso. La doctora María Duarte, que también es parte de nuestro grupo, ¿verdad? Somos los tres mosqueteros, ¿verdad? De Paraguay, y cada uno con sus particularidades, ¿verdad? Nos complementamos muy bien y realmente no puedo olvidarme de estas personas que son las que realmente hacen que formemos un equipo y que podamos complementarnos de una manera única. Así que, entrando ya en el tema, ¿verdad? ¿Por qué elegí este tema cuando me invitaron a dar esta charla? Porque me parece que es un tema un poco controversial todavía en el mundo de la ortodoncia, ¿verdad? De hablar de que hacer ortodoncia sin extraer premolares o de que hacer extracciones de premolares puede ser dañino para la oclusión del paciente, ¿verdad? Entonces, la intención de esta charla cortita es de tratar de explicarle un poco los conceptos que nos traen el doctor Sato, el doctor Slavicek, y luego en la parte final de la charla mostrarle un poco de las herramientas que nosotros utilizamos para evitar las extracciones de premolares. ¿Sí? Entonces, ¿por qué no nos gusta extraer premolares? Pacientes como este, que pueden apreciar en la imagen, si hubiese llegado a mi vida antes del 2012, de seguro en un 100% era un paciente al cual le iba a extraer dos premolares, de lo más probable.
y hacer la ortodoncia tradicional, ¿verdad? Con extracciones de premolares. Por varios años de mi formación en ortodoncia, bueno, y hablando jocosamente, siempre hago este comentario con mis compañeras, de que fuimos asesinos seriales de premolares, porque nos veíamos muy limitados. Casos como los que ven en la imagen, era cantado, era categórico de que teníamos que hacer extracciones de premolares si queríamos tratar apiñamientos de mayores a 7, menos una discrepancia dentaria de menos 7, menos 8, ya era una indicación de extodoncia de premolares. Por mucho tiempo lo hicimos. Gracias a Dios, este paciente no llegó a mí, no llegó a nosotros antes del 2012, y por suerte llegó un poco más tarde. Tuvimos la posibilidad de darle una segunda oportunidad a esa boca y no hacer extracciones en premolares. Entonces, para poder entrar un poco en el contexto, ¿por qué tenemos tantos problemas de apiñamiento? ¿Por qué tenemos tantos problemas sagitales? ¿Por qué hay tanta variabilidad en la oclusión del ser humano moderno? Siendo que nosotros derivamos de los primates, y todos los primates son clase 1, todos los primates tienen una oclusión de clase 1 sin apiñamiento. Tenemos el mismo ADN, ¿sí? No existe ninguna evidencia de que haya habido un cambio en la cadena genética, ¿verdad? Si tenemos el mismo ADN y si tenemos la misma información genética, ¿por qué tenemos tanta variabilidad en nuestra oclusión? ¿Por qué tenemos tantas clases 2, tantas clases 3, tantos apiñamientos y los primates eran tan estables, ¿verdad? Entonces ahí es donde Sato empieza a explicarnos, nos empieza a dar un poco de esta información que me parece tan, tan rica, tan deliciosa, de que tuvimos que, lo que nos dice es que tuvimos que adaptarnos, ¿verdad? De una posición en la que éramos más bien horizontales, como se puede apreciar en la imagen, de ser cuadrúpedos a ser bípedos, tuvimos que hacer una adaptación en un periodo de tiempo extremadamente corto. Sí, pasamos de una posición de la cabeza más bien horizontal, oblicua, a una posición, nos volvimos muy verticales, nos volvimos crecedores verticales. Evolutivamente hablando, tuvimos que hacer esa adaptación de pasar de ser cuadrúpedos a ser bípedos en un periodo de tiempo demasiado corto, ¿verdad? Si nos fijamos en el reloj evolutivo que se aprecia ya en el cuadro superior izquierdo, tuvimos menos de un segundo para realizar ese cambio. Entonces, lo que se plantea es que no tuvimos el tiempo suficiente para adaptarnos a ese cambio de posición. ¿Qué tenían nuestros antecesores que hacía de que sean tan estables, de que no haya apiñamiento, de que sean todos clase 1? Tenían lo primero y lo más llamativo que tenían en ese entonces eran los stops caninos. Tenían unos caninos sumamente prominentes que por el tamaño y por la posición que tenían lo hacían la oclusión se puede dar única y exclusivamente en esa relación. No había manera de que con esos caninos tan grandes se pueda lograr una oclusión de clase 3 o una relación distal del maxilar inferior, debido a que esa era una traba muy fuerte que tenían, muy potente que tenían. Como segundo, estaba el stop posglenoideo, que se puede apreciar también aquí, ¿verdad? Que era una espícula, o sea que quedaba situada por detrás de la cavidad glenoidea, que era un freno, un segundo freno para evitar que la mandíbula quede bloqueada o quede trabada por distal, ¿verdad? La interdigitación fuerte que tenían también era una de las herramientas que tenían, y el plano oclusal y la dimensión vertical del sector posterior eran, según la teoría del doctor Sato, son estos cuatro puntos o cuatro ítems los mecanismos que utilizaban para ser estables, para evitar tener esa variabilidad que hoy en día tenemos. El stop canino lo perdimos, ¿verdad? Porque con la evolución y la introducción del habla en el ser humano moderno, tuvo que hacerse también una adaptación los caninos
tuvieron que reducir su tamaño, ¿verdad? Para poder evitar precisamente esos espacios del primate que quedaban muy marcados, que en el ser humano moderno, con la llegada del habla, se volvía inviable porque escapaba al aire. Entonces, por una cuestión de adaptación del ser humano moderno, se cambia la conformación de los arcos y también va cambiando la anatomía dentaria. Entonces, se pierde ese primer mecanismo de estabilización mandibular, que es el stop canino. Lo segundo que también en la evolución cambió es el stop poglenoideo. Esta espícula ósea distal ya no la tenemos. Por eso es que es tan fácil que la mandíbula vaya para atrás, quede bloqueada atrás. Y por eso tenemos tanta incidencia de pacientes clases 2 en el mundo. La interdigitación fuerte es algo que todavía se mantiene dependiendo del biotipo del paciente. Y el plano oclusal y la dimensión vertical también son lo que nos queda, digamos, como vestigio de mecanismo de estabilización. Entonces, ¿qué ocurrió? Pasamos de ser seres humanos, pasamos de ser horizontales a ser verticales, y el cambio de posición que tuvimos que adquirir y que tuvimos que hacerlo tan rápidamente, ¿verdad? En ese periodo evolutivo, en ese reloj de la evolución, que en el último segundo de la evolución tuvimos que volvernos bípedos, ¿verdad? Pasamos a ser verticales. Entonces, la postura de la mandíbula pasa a tener una inclinación mucho más vertical, que hace que la mandíbula se estabilice más que nada a través de los músculos y a través de la interdigitación de ciertas piezas dentarias. Como perdimos la anatomía del canino, esa tarea que tenía el canino tan grande, tan potente de engranar la mandíbula siempre en clase 1, empieza a recaer en los premolares, porque los caninos pierden esa preponderancia. Entonces, ¿qué importancia tienen los premolares según el doctor Sato? Lo primero que establece la dimensión vertical posterior al recambio, funciona como guía retrusiva. Voy a explicar enseguida a qué nos referimos con esto. También está como parte de la guía protrusiva, guía de lateralidad antes de la erupción del canino, sostiene y mantiene la posición de la mandíbula, ¿sí? Si nos fijamos, de los 5 ítems, 3 se refieren a guías, y vamos a hablar un poquitito de a qué se refieren estas guías. Pero básicamente, los primeros premolares, sobre todo, tienen una anatomía muy particular que lo hacen sumamente importantes en la arcada. Entonces, esa cúspide palatina del primer premolar superior, tan potente, que tiene una raíz individual de vuelta para ella, hace que nosotros podamos, dependiendo de en qué vertiente del premolar estamos haciendo la... ¿Me escucha? Un ratito, sí. Ahora un ratito porque... Sí se escucha. El doctor cree que no lo escuchamos, pero sí se escucha en lo que se conecta. Unos minutos, por favor. Ahí creo que estoy de vuelta. ¿Se me escucha mejor? Ok, sigo entonces. Ok, entonces, volviendo un poquito a los primeros premolares. Los primeros premolares, tanto superiores como inferiores, tienen unas características únicas que no tenemos en el resto de la boca, ¿verdad? Que tiene el primer premolar superior tiene una cúspide palatina prominente, bien desarrollada. De la serie de premolares, es la única que tiene dos raíces, tiene una raíz dispuesta en la cúspide palatina que está diseñada para poder soportar las fuerzas oclusales. Y el premolar inferior tiene una cresta,
¿sí? Que es la cresta que podemos apreciar aquí en la imagen, que es la cresta central, que va a dividir en una vertiente mesial y una vertiente distal, ¿verdad? Que dependiendo de dónde caiga esa cúspide palatina del premolar superior, podemos convertir a nuestro paciente o en clase 2 o en clase 1. Y una de las cosas muy interesantes que nos deja el doctor Sato como un legado es de que él, en la época en la que podía, realizó muchos estudios longitudinales. Pudo realizar mediciones en pacientes desde los 6 años hasta los 14, 15 años, y pudo determinar a partir de esos estudios que el momento clave para determinar si el paciente se va a convertir en un paciente de clase 1 o va a quedar como un paciente de clase 2 es el momento de la erupción de los premolares, que ocurre entre los 9 y 10 años. Como se pueden apreciar, todos nacemos clases 2 y en los primeros estadios de nuestro desarrollo, digamos que es normal que la oclusión esté en un escalón recto, ¿verdad? Que tengamos una oclusión molar cercana a la clase 2. Pero eso, llegado a los 9, 10 años, ya debe estar convirtiéndose a una clase 1. Y el momento clave es el momento de la erupción de los premolares. Si al momento de la erupción de los premolares, el premolar ocluye con la cúspide, con la vertiente distal de la cúspide, es un paciente que va a establecerse como un clase 2. Entonces eso es algo que nos debe llamar mucho la atención, ¿verdad? Porque, como habíamos dicho, el stop de los caninos se pierde, entonces esa relación, esa referencia pasa a los premolares, ¿verdad? Y en estos estudios del doctor Sato, él los describe, pero con muchísima claridad. Entonces, para nosotros es sumamente importante interceptar cuando encontramos un problema de oclusión. Como pueden apreciar aquí en la imagen, fíjense que el paciente llega clase 2, nosotros apenas colocamos un 2x4, ¿verdad? Con unos, esto es una variación de una de las técnicas del doctor Sato, que es un DAW, en el que lo que hacemos es estimular la posición anterior de la mandíbula hasta que los premolares engranen en una relación de clase 1. Si nosotros vemos que ese premolar está engranando o va a engranar en clase 2, y no hacemos nada, estamos condenando a que esa oclusión o ese paciente realmente quede en clase 2. Entonces, si nosotros tenemos la posibilidad de interceptar eso y de, mediante la mecánica que a ustedes les resulte más práctica, puedan lograr de que esos premolares de por sí, cuando erupcionen con una relación de clase 1, vamos a poder producir cambios importantes en el paciente, muchas veces sin hacer mucho más que pegar 4 brackets. Sí, en este caso de la imagen, el paciente solamente tuvo 4 brackets arriba, 2 tubos en los molares, y en la arcada inferior pusimos 4 brackets para alinear los incisivos. Nada más que eso. Y aquí viene una de las primeras guías en la cual participan los premolares, y una de las cosas más importantes, uno de los motivos más importantes por el cual nosotros somos partidarios de la no extracción de premolares, ¿verdad? Participa en la guía retrusiva. ¿Y qué es la guía retrusiva? La guía retrusiva es la encargada de proteger la articulación temporomandibular durante los movimientos retrusivos. Se encarga de fijar, o sea, de enganchar la mandíbula en clase 1, ¿verdad? Pero guía retrusiva, yo la primera vez que escuché este concepto, estos términos, me hizo mucho ruido en la cabeza porque no recordaba ni en la universidad ni en los cursos de posgrado haber escuchado el término de guía retrusiva. Conocía la guía protrusiva, conocía la guía de lateralidad, pero nunca había escuchado hablar de la guía retrusiva. Y bueno, con este grupo fue la primera vez que escuché estos conceptos y nada, me costó mucho asimilar a qué se refería, ¿verdad? ¿Qué función del aparato masticatorio incluye retrusión en nuestra vida diaria? Cuando masticamos no hacemos retrusión, cuando hablamos tampoco hacemos retrusión, cuando deglutimos tampoco hacemos retrusión. Entonces, ¿en qué momento hacemos retrusión? ¿O cuándo tenemos retrusión en la
en el aparato masticatorio como función. Resulta que ninguna de las funciones diarias del aparato masticatorio, diurnas del aparato masticatorio, involucra movimientos retrusivos, excepto durante el bruxismo. Aquí quiero que hagamos un especial énfasis en la palabra que está en mayúscula, ¿verdad? Que es el bruxismo. Resulta que el bruxismo es el que nos pone a prueba a todos los odontólogos, ya sean rehabilitadores, ya sean ortodoncistas. El bruxismo es el que hoy en día es nuestra prueba de fuego, ¿verdad? Cuando bruxamos, los movimientos generales que se generan son movimientos protrusivos o lateroprotrusivos, que es ese movimiento de lado a lado de la mandíbula pequeñito. Pero existen algunos patrones de bruxismo en el cual la mandíbula tiende a ir para atrás, ¿verdad? Entonces, ¿qué función cumple esta guía retrusiva? Cumple la función de desocluir posteriormente la parte dentaria y la parte articular para que en caso de que el paciente haga una retrusión o haga un bruxismo retrusivo, que en el bruxismo haga movimientos laterorretrusivos, proteja la articulación temporomandibular. ¿Quién establece esta guía retrusiva? Habíamos dicho que eran los premolares, ¿verdad? Pero más particularmente los primeros premolares. Y está determinada por la vertiente mesial de la cúspide palatina del primer premolar superior con la fosa distal del primer premolar inferior hasta su cresta. Entonces, ya dijimos que la retrusión o la guía retrusiva está diseñada, está pensada para que cuando el paciente esté bruxando y si por algún motivo tiene que hacer un bruxismo para atrás en retrusión, que no es un parámetro normal, pero existen, entonces de manera que cuando haga retrusión, como se puede apreciar en la imagen, se desocluya todo el sector posterior, desde los segundos premolares para atrás. ¿Sí? Si hubiésemos tenido caninos potentes, le hubiésemos dado esa tarea a los caninos, pero como perdimos esos caninos potentes, entonces esa tarea de proteger tanto a las superficies dentarias como a la articulación cuando estamos haciendo movimientos retrusivos, se encarguen los premolares de producir la desocrusión y la protección en ese sentido. Entonces, fíjense cómo podemos tener un paciente de clase 1, en donde vemos que la cúspide palatina cae en la fosa distal del primer premolar inferior. Y un paciente clase 2, cuando la cúspide palatina cae en la fosa mesial de ese premolar inferior. Entonces, fíjense la importancia que realmente tienen los premolares en el establecimiento de o una clase 1 o una clase 2. Fíjense cómo aquí los caninos pierden esa relevancia al no tener una cúspide, una proyección más larga o una proyección más larga que permita realmente producir ese desbloqueo, esa traba cuando la mandíbula intenta ir para atrás. Entonces, cuando se realiza la retrusión, las cúspides que se encargan de desocluir o de proteger tanto la parte dentaria como la parte articular son la vertiente mesial de la cúspide palatina del primer premolar superior con la vertiente distal de la cresta del primer premolar inferior. Entonces esa es la encargada de enganchar la mandíbula en clase 1 y de en el momento que el paciente o que la oclusión intente ir para distal, que se produzca una desoclusión al punto que le sea incómodo a la mandíbula estar en esa posición. Les había dicho que es de la serie de premolares el único que tiene dos raíces, y son dos raíces potentes, tiene una forma riñonada, ¿verdad? Que la naturaleza de por sí es tan sabia que realiza estos diseños anatómicos, ¿verdad? Naturales que son los encargados de estabilizar la mandíbula y de estabilizar la oclusión.
También dice, habíamos visto dentro de ese listado que era importante porque también participaba en la guía protrusiva. Y eso cuando escuché por primera vez también, eso fue más que, fue como así un golpe, un sacudón que me dieron. Porque guía protrusiva, yo cuando en mi formación en la universidad, la guía protrusiva estaba dada por los incisivos. Sí, era la inclinación que tenía la cara palatina con el borde incisal y eran los encargados de desocluir cuando hacíamos movimientos excursivos protrusivos. ¿Verdad? Entonces, de vuelta vamos a hacer estas tres preguntas. La guía protrusiva, ¿por qué los premolares? ¿Verdad? ¿Cuál de las funciones incluye protrusión y quién la establece? Entonces, la guía protrusiva de vuelta es la encargada de proteger la articulación temporomandibular durante movimientos protrusivos. ¿Verdad? Si nosotros nos ponemos a analizar la misma pregunta que hicimos con la guía retrusiva y nos ponemos a analizar en protrusiva, en el sentido opuesto, y nos preguntamos qué función diaria del órgano masticatorio incluye protrusión. ¿Cuándo hacemos nosotros protrusión guiada? ¿Sí? Aquí me encantaría poder tenerlo de manera presencial, ¿verdad? Y poder mirar y hacer aquí una, preguntarnos, ¿verdad? Porque realmente si nos ponemos a analizar, nos ponemos a pensar en qué momento hago protrusión realmente, ¿verdad? ¿Qué función del día a día del órgano masticatorio incluye la protrusión? Para el habla, digamos que el habla sí puede realizarse en protrusiva, pero es sin contacto dental. Entonces, significa que no está funcionando como una guía de desoclusión. ¿Verdad? En la masticación no. En la deglución tampoco utilizamos la guía protrusiva. Entonces, ¿en qué función realmente vamos a utilizar? De vuelta, como les había dicho, que prestemos una real importancia, ¿verdad? Y que no nos olvidemos de esa palabra que está en mayúscula, es el bruxismo, de vuelta la función o parafunción, como la quieran llamar, la que va a ser encargada de realmente poner a prueba nuestro tratamiento. Entonces, realmente la protrusión o la guía protrusiva que por tantos años hemos aprendido y que conocíamos que se daba con los incisivos, ¿verdad? Es más un concepto teórico, pero que no tiene mucho fundamento desde la función. Porque en la función diaria, no, por lo menos yo no conozco ninguna función que incluya la guía dada por los incisivos, excepto en el bruxismo. Recuerden que en el bruxismo hacemos pequeños movimientos lateroprotrusivos. Hacemos pequeños movimientos, rechinamiento que va de costado, y esos tienen ciertos componentes anteriores también. Entonces aquí sí necesitamos que esas guías de desoclusión anterior esté dada por piezas dentarias que realmente tengan la capacidad de soportar ese esfuerzo. Y adivinen qué. De vuelta son los premolares y los primeros premolares, sobre todo los primeros premolares, los encargados de guiar también la desoclusión de las guías protrusivas dadas por el bruxismo. ¿Sí? Recuerden que estamos hablando de el bruxismo. ¿Sí? En el bruxismo nosotros estamos haciendo un apretamiento extremo de las piezas dentarias para poder liberar el estrés. Y muchas veces el apretamiento va acompañado de ese pequeño rechinamiento que hacemos de mover la mandíbula para los lados, ¿verdad? Que no es otra cosa que pequeños movimientos lateroprotrusivos. Entonces también, ¿qué buscamos que ocurra en esos momentos? Que cuando producimos pequeños movimientos lateroprotrusivos, se desarticule el sector posterior. ¿Para qué queremos que se desarticule el sector posterior? Primero, para no sobrecargar la articulación temporomandibular. Y en segunda instancia, para que al producir movimientos anteriores o laterales se desocluya el sector de los molares, que son los encargados de enviar señales aferentes al cerebro de que deben activarse los músculos de la masticación.
si nosotros estamos haciendo bruxismo y tenemos contacto de los molares durante ese movimiento lateroprotrusivo, vamos a tener una intensidad altísima, mucho más alta de activación muscular que si producimos movimientos protrusivos o lateroprotrusivos en donde logramos que se desocluyan los molares. Entonces, cuando nos ponemos a pensar desde esta óptica, hacer protrusión con los incisivos en bruxismo, yo creo que si el paciente está haciendo guía con los incisivos durante el bruxismo, o termina rompiendo sus incisivos, o termina con un dolor terrible al amanecer. Porque la sobrecarga que podemos generar sobre los incisivos son dientes que no están preparados para una sobrecarga. Entonces, esa guía protrusiva que hemos aprendido por tantos años, que dan los incisivos, realmente, ¿cuándo la utilizamos? En el día a día no la utilizamos. Durante el bruxismo nocturno, sí utilizamos, y no deben estar guiadas por los incisivos porque no están preparados para recibir tanta fuerza. Entonces, de vuelta, los premolares nos dan una mano. ¿Está determinada por quién? Según el doctor Sato, por la vertiente mesial de la cúspide vestibular del primer premolar inferior con la cara palatina del canino en sus dos primeros milímetros. Entonces, son movimientos cortitos, pequeñitos, que tienen que desocluir. Aquí se ve, podemos mirar. Entonces, vertiente distal del canino con la vertiente mesial del primer premolar inferior. Aquí vista desde palatino, vertiente mesial del primer premolar inferior con la vertiente distal del canino. En sus primeros 2 milímetros, significa que apenas va para adelante, lo ideal es que se liberen los contactos en el sector posterior para que la intensidad de activación muscular sea mínima, o sea, ínfimo. Entonces, durante el bruxismo, no nos conviene tener contacto en los incisivos, puesto que los incisivos son órganos sensoriales, están encargados de llevar sensibilidad. Si tenemos contactos fuertes, vamos a tener desde fracturas dentarias, sensibilidad, necrosis, ¿verdad? Que puede llevar a tratamientos de conducto, hasta patrones evasivos, ¿verdad? ¿Qué son los patrones evasivos? Cuando tenemos contactos muy fuertes, golpeteos muy fuertes de los incisivos, esos son muy sensibles, ¿sí? Intenten morder varias veces sobre los bordes con fuerza y les aseguro que después de una hora de haber hecho ese movimiento, van a empezar a sentir dolor en los dientes. Se inflama el ligamento periodontal y no hay manera de continuar haciendo eso. Entonces, es el mismo concepto, el mismo principio que se va a aplicar. Si hay un golpeteo entre los incisivos, esos incisivos envían una señal de vuelta al cerebro diciéndole que eso es doloroso, que no le gusta. Entonces, el cerebro se encarga de enviar de vuelta la respuesta a los músculos y le dice a los músculos que eviten esa posición. Entonces, cuando va a ocurrir el cierre, cuando va a haber un bruxismo, en vez de bruxar para adelante con los incisivos, lo que hace es bruxar para atrás. Y en ese tipo de pacientes donde tenemos bruxismo en retrusiva o en retrusión, para evitar esa sobrecarga sobre los incisivos que produce una sensación dolorosa e incómoda para el paciente. Dice que también ayuda o también nos sirve en la guía de lateralidad, ¿verdad? De vuelta a la lateralidad, durante toda mi formación he aprendido o aprendimos, nos enseñaron de que eso se determina con los caninos, ¿verdad? Que la guía de lateralidad también la hacemos con los caninos, que me parece lógico. Ahí sí, como que no aceptaba mucho otro tipo de conceptos, ¿verdad? Pero de vuelta viene la misma pregunta, ¿verdad? Cuando hablamos de estas tres guías tenemos que hacernos toda esta pregunta. ¿Qué función del órgano masticatorio de vuelta implica la lateralidad? ¿Cuándo yo hago guía lateral? ¿Verdad? Y ahí muchas veces, cuando doy esta charla de manera presencial, muchas veces me responden en la masticación. ¿Verdad? Pues la masticación son movimientos laterales de apertura y cierre. Que está perfecto, ¿verdad?
Es cierto, cuando masticamos, masticamos de costado, no masticamos en una apertura y cierre, pero resulta que la masticación es un movimiento incursivo que no es guiada, no sirve para los contactos de los caninos no fueron diseñados para guiar en la masticación. Porque para que podamos masticar tenemos que abrir la boca, meter el alimento y vamos a hacer un cierre. Vamos a tener la boca abierta y vamos a ir de abierto a cerrado, de abierto a cerrado, de abierto a cerrado. ¿Verdad? Y sin embargo nosotros en mi formación de prótesis, cuando me ha tocado enfilar los dientes, los caninos y probamos en el articulador, siempre vamos probando las guías de los caninos. Ahora ponemos los caninos, movemos el articulador y vemos que cuando se desliza lateralmente la mandíbula, tiene que desarticularse todo el sector posterior. ¿Verdad? Pero resulta que cuando nosotros comemos, no estamos haciendo estos movimientos de lateralidad. Estamos abriendo la boca, metemos el bolo alimenticio y vamos de tener una boca abierta a una boca cerrada. De boca abierta a boca cerrada. Y es el ciclo de la masticación. Nunca estamos haciendo guías para desocluir la oclusión durante la masticación, que es la única función que más o menos se le puede atribuir movimientos de lateralidad. ¿Verdad? Entonces la guía de lateralidad correctamente es la encargada de desocluir el sector posterior durante movimientos de lateralidad. Movimientos excursivos. ¿Verdad? Eso es importante. Entonces, ¿en qué función diaria nosotros vamos a hacer movimientos excursivos? ¿Sí? Que vayan de cerrado a abierto, de máxima intercospiración a lateralidad. No existe ninguna de las funciones diurnas diarias que realmente realicen esa función, excepto el bruxismo. ¿Sí? El bruxismo es considerado, o era considerado, una patología. Hoy en día, ya los nuevos conceptos, ¿no?, hablan de que el bruxismo no puede o no debe ser considerado como una parafunción, ¿verdad? Puesto que el bruxismo es una de las herramientas que está más que probada que ayuda a liberar el estrés, ¿verdad? Entonces, como sabemos que ayuda a liberar el estrés, tenemos que buscar de que el bruxismo sea lo menos dañino posible para las estructuras dentarias. Entonces, la guía de lateralidad sí está establecida por los caninos superiores e inferiores, pero en algunos casos pueden estar acompañados del primer premolar. Sí, recuerden que hasta que los caninos erupcionen en boca durante el recambio dentario, en el momento que aparecen los premolares, son los premolares los encargados de la lateralidad. Sí, la guía de lateralidad la realizan en el momento que aparecen los premolares. Primero tienen los molares, ¿verdad? Luego aparecen los premolares y por último se descarga en los caninos. Entonces los primeros premolares pueden acompañar esta guía. Y bueno, como ellos querían probar la teoría, ¿verdad? Entonces, ¿qué hicieron en la Universidad de Tokio? Colocaron unos electromiógrafos, como se puede apreciar en la imagen. Colocaron en los maseteros y en los temporales y le diseñaron unas coronitas con unas guías. Le hicieron unas guías bien marcadas. En los caninos, canino primer premolar, canino primer y segundo premolar, canino primero, segundo premolar y primer molar y hasta el segundo molar. Y miren lo que encontraron en estos pacientes. Encontraron que la intensidad, esto era de los maseteros y esta es la intensidad de los temporales. Encontraron que en estos pacientes que se les hacía bruxar con estas coronitas y con los electromiógrafos para controlar o para ver medir la actividad muscular de estos pacientes, encontraban que los maseteros se disparaban en la intensidad de contracción al momento que la lateralidad incluía el primer molar. Eso significa que cuando estaban haciendo lateralidad guiada, que estaban bruxando para derecha y para izquierda, al momento que el bruxismo incluye al primer molar, se dispara la intensidad de los maseteros. ¿Verdad? Y lo mismo ocurría si es que teníamos primero y segundo molares en contacto. Entonces,
el paciente estaba haciendo lateralidad con el canino, si hacía lateralidad con el primer premolar, si hacía lateralidad con el segundo premolar, la intensidad muscular se mantenía suave. Pero apenas entraba al contacto del primer molar, se disparaba o se dispara la intensidad de contracción muscular de los maseteros. Y sabemos que si los maseteros están súper activados y estamos apretando, rechinando los dientes con los maseteros en su máximo esplendor, va a ser dañino para las estructuras dentales y por supuesto que va a producir un desgaste muscular por una hiperacción que se va a generar durante el bruxismo nocturno. Con el macetero también, con el temporal también hicieron lo mismo. Las coronitas que le generaban unas guías. Hicieron con el canino, canino premolar. En el momento que aparece el segundo premolar, ya los temporales se disparan, ¿verdad? Y ocurre lo mismo cuando en la lateralidad está incluido el primer molar y lo mismo cuando está incluido el segundo molar. Por eso es que ellos dicen, y nosotros hacemos esto como parte de nuestra estrategia, de que los premolares son sumamente importantes y los primeros premolares cumplen una función importantísima y un rol preponderante en la oclusión. Vemos que el primer premolar puede funcionar perfectamente como una guía de lateralidad porque no va a estimular una sobrecarga muscular. Vimos que protege también de movimientos retrusivos y vimos que también en movimientos protrusivos son como una guía de protección a la oclusión. Entonces pueden funcionar junto con el canino como guía en lateralidad, ¿verdad? Entonces vimos que los premolares tienen una importancia fundamental desde el punto de vista funcional porque funcionan y ayudan a guiar todos los movimientos protrusivos, retrusivos y laterales que podemos tener durante la parafunción, ¿verdad? Durante el bruxismo, que finalmente es lo que nos está poniendo a prueba, ¿verdad? Porque en el bruxismo es donde generamos la mayor carga de fuerzas musculares, la mayor carga sobre las superficies dentales. Otro de los motivos por el cual no nos gusta traer premolares, ¿verdad? El primer premolar ya vimos por qué no nos gusta traer, pero bueno, podríamos pensar en la extracción de los segundos premolares, pero tampoco nos gusta mucho hacer extracciones de los segundos premolares. Porque al momento que nosotros hagamos extracciones en un arco, ¿verdad? Con una conformación de parábola, vamos a producir un desequilibrio en la estructura, ¿verdad? Entonces lo mismo pasa si yo saco piezas dentarias del sector medio. No es lo mismo extraer un segundo molar o un tercer molar que está al final del arco que es traer una pieza dentaria que se encuentra en el medio del arco, ya sea un arco de la naturaleza, ya sea un arco arquitectónico, ¿verdad? O un arco dental. Si nosotros hacemos eso para producir cierre, se produce un desfasaje, se produce una ruptura de los arcos catenarios, ¿verdad? Y eso tiene ya toda una aplicación física que podemos sentarnos a hablar horas y horas, ¿verdad? De por qué físicamente vuelve muy inestable a una oclusión cuando se extraen los premolares. Quiero aclarar de que existen casos, pocos, pero existen en el que sí no da como para extraer premolares, para alinear sin extraer premolares, perdón. Pero en la generalidad de nuestros casos y desde el 2012, que no hacemos extracciones de premolares, ¿verdad? Entonces, generalmente, ¿qué es lo que ocurre cuando se hacen extracciones de premolares? Nosotros tenemos un apiñamiento, un paciente biprotruso y decidimos hacer extracciones de premolares y la tendencia es que se produzca una retrusión, una retroinclinación muy marcada de los incisivos o del sector anterior para que se pueda acoplar o para que se pueda terminar de cerrar esa brecha de la extracción. Entonces, esa inclinación de los incisivos, voy rápido aquí, ahí, ese cambio de los ejes en los incisivos son en la mayoría de los casos los mayores causales de disfunción temporomandibular. Sí, recuerden que
en apertura y cierre, en los movimientos de apertura y cierre que nosotros hacemos. Cuando abrimos la boca, nosotros tenemos una mandíbula, así, abrimos la boca. En el momento que abrimos la boca, la articulación temporomandibular se llena de líquido, ¿sí? Líquido sinovial. En el momento que hacemos un cierre, como se puede apreciar aquí en la imagen, cuando cerramos, necesariamente el cierre se tiene que dar por un trayecto o un recorrido más anterior, por la cantidad de líquido que se carga o se genera dentro de la cavidad articular. Si tenemos una inclinación de los incisivos muy verticales a causa de la retracción que hicimos por haber hecho exodoncias, hace de que este arco de cierre no pueda ser tan amplio, porque si tuviese que cerrar como se ve aquí, lo más probable es que haya un contacto de borde a borde y que tengamos contacto de los incisivos. Y recuerden que ese contacto, ese golpeteo de los incisivos no le agrada, no le gusta para nada a los incisivos, porque son dientes muy sensoriales que generalmente tienen esa sensibilidad extrema. Sí, generalmente con los incisivos es donde nosotros sentimos, si tenemos un pelo en la boca y lo sentimos, podemos medir hasta el calibre, porque son dientes muy, muy sensoriales. Entonces, cuando hacemos ortodoncia, generalmente la tendencia, el riesgo que se genera es a que estos incisivos nos queden muy verticales. Entonces, un motivo más del por qué no nos gusta extraer premolares. Y ahí también surge una pregunta, ¿verdad? De que realmente, ¿es problema del diente? ¿Sí? Ese apiñamiento, esa falta de espacio, ¿realmente es problema del diente o es problema de forma del arco? Sí, realmente este paciente, mi paciente tiene una acrodoncia verdadera, tiene dientes grandes realmente, o tiene una forma y desarrollo deficiente del arco, ¿verdad? Y si realmente no es un problema del tamaño del diente, ¿por qué termino sacando material dentario si realmente el problema no es que los dientes son grandes? Y este es un estudio hecho ya en el 1976, imagínense ya el tiempo que tiene, que hicieron el Dr. Moyers en la Universidad de Michigan. Midieron la suma promedio de ancho mesiodistales del segundo molar superior izquierdo al segundo molar derecho. Y encontraron que en los casos que estaban bien alineados había una suma promedio de 94.3 milímetros. ¿Sí? Y en casos con mal posiciones, pacientes con apiñamiento, encontraron de que había un apiñamiento de 95, una sumatoria de 95.5 milímetros. ¿Sí? Entre casos bien alineados y casos con mal posición, había una diferencia entre ambos grupos de apenas un milímetro. ¿Sí? Un milímetro, a cualquier colega que nos esté escuchando aquí, yo le pregunto recursos y me va a decir que con una discrepancia dentaria de un milímetro no va a ser exodoncia. Entonces, el hecho de que tengamos apiñamientos muy marcados, que tengamos falta de espacio muy marcado, no se debe a que los dientes realmente son grandes. Y si realmente no hay exceso de material dentario, ¿por qué voy a sacar dientes? Y en el mismo estudio, midieron el ancho de la arcada transversalmente a nivel de los primeros molares. De fosa central del primer molar a fosa central del primer molar, transversalmente hablando. Midieron y encontraron que en casos sin malposiciones, bocas bien desarrolladas, con los dientes todos alineados, encontraron una distancia promedio de 37 milímetros versus pacientes con malposiciones, ¿verdad? Con apiñamientos dentarios, encontraron un ancho promedio de 31 milímetros. Y aquí sí encontraron una diferencia de 6 milímetros en promedio entre los casos con mal posición, dientes apiñados, versus los casos de los pacientes bien alineados. Entonces, con esto nosotros podemos también deducir a partir de estos estudios, ¿verdad?, de que cuando encontramos falta de espacio es más que por el exceso de tamaño dentario, el problema es que realmente hubo un defecto o una deficiencia en el desarrollo de esos maxilares. En el 1975, cuando hicieron este estudio, probablemente no tenían la tecnología y las herramientas con las que hoy contamos para desarrollar los arcos, para alinear los dientes, para enderezar las piezas dentarias. Por eso,
probablemente fue un estudio que no caló muy hondo en la ortodoncia, pero hoy en día es uno de los conceptos, una de las herramientas que utilizamos para poder explicar un poquito del por qué creemos que la extracción de premolares es un recurso que debemos ir pensando, por lo menos, en hacerlo en menor medida. Créanme que es sumamente posible, realmente se puede hacer una ortodoncia sin extracción de premolares, y van a haber casos que son extremadamente complejos en apariencia, pero que sí son factibles de solucionar. En desventajas, les puedo poner un millón de desventajas realmente, ¿verdad? Pero no me voy a detener mucho en esto porque realmente no es parte de la charla, así que vamos a pasar. Bueno, si ya más o menos tengo unos conceptos que me explican o que me dan pie para pensar en que no voy a extraer premolares, ¿verdad? Ya me convencieron de no extraer premolares. Ahora la segunda parte es, ¿cómo hago para no extraer premolares? ¿Verdad? Ya sé que no tengo que extraer premolares, pero ¿cómo le trato a mi paciente? ¿Con qué recursos le trato a mi paciente para no extraer premolares? Entonces ahora les voy a hablar rápida y concisamente de algunos recursos que nosotros utilizamos ya hace algunos años para poder hacer nuestros tratamientos sin la necesidad de extraer premolares, ¿verdad? Para poder elegir el camino, ¿cómo elijo el camino a hacer con extracciones o sin extracciones de premolares? Bueno, entonces nosotros, ¿qué es lo que tenemos? ¿A qué tenemos que apuntar a obtener recursos que nos permitan optimizar la ganancia de espacios, ¿verdad? Y el primero de todos y el que más utilizamos hoy en día, ¿verdad? Es el desarrollo transversal de las arcadas, ¿sí? Ganancia de espacio transversalmente hablando y ganancia de espacios por verticalización de las piezas dentarias. Tenemos dos ejes, en dos sentidos del espacio podemos ganar espacio y podemos ganar muchos milímetros de espacio. El primero de ellos es el desarrollo transversal de las arcadas y me gusta usar muchísimo este ejemplo, el ejemplo del globo. Si nosotros tenemos un globo que está inflado y está correctamente desarrollado, no hay nadie que lo deforme, vamos a encontrar que en la medida que vayamos inflando, este globo va a tener una forma ovalada perfecta. ¿Pero qué pasaría si a este globo agarro y le aprieto en los costados? ¿Sí? Le sobrecargo en los costados. El aire va a tener que ir para algún lado, ¿verdad? Generalmente apretamos en los costados y vemos que el globo tiende a desplazarse hacia adelante y hacia atrás. Ocurre exactamente lo mismo en boca. Cuando se genera un desequilibrio muscular en la boca, la lengua por algún motivo no puede estar en la bóveda y la cantidad de fuerza de los músculos de las mejillas le gana, se produce un desequilibrio y se genera el mismo efecto del efecto globo. ¿Sí? Se comprime en el sector lateral y eso va a generar puede generar dos situaciones. Si el paciente tiene muy buena musculatura perioral, tiene un buen sellado perilabial, vamos a encontrarnos con un apiñamiento en el sector anterior. Y si tiene pobre musculatura, vamos a encontrarnos con una proinclinación de los incisivos importante. Entonces a esto le llamamos el efecto globo. Si nosotros tenemos apiñamiento, si tenemos incisivos proinclinados y nos fijamos en la forma del arco, vamos a encontrarnos de que ese arco está constricto en la zona media y posterior del arco. ¿Sí? Fíjense como toda esta zona de los premolares y los caninos en la imagen de la izquierda, vemos una arcada triangular y el mismo paciente en la imagen derecha, después de haber desarrollado sus arcos, cómo se logra que esos incisivos realmente se retraigan. Bueno, ¿y cómo vamos a lograr esto? ¿Qué recursos tengo? ¿Verdad? Nosotros utilizamos todas las herramientas que tenemos en el mercado. Una de ellas, y que nos ayuda muchísimo, son los arcos de formato amplios, que en conjunto con los sistemas de autoligado pasivo, nos ayudan a producir un desarrollo transversal de los arcos impresionante. Tenemos otros recursos, los elásticos intermaxilares también. Utilizamos elásticos que nos permitan trabajar el desarrollo de los arcos.
accesorios como el overlay de Mulligan, que es un arco accesorio que colocamos sobre el arco principal, y los arcos australianos, que también son unos arcos que utilizamos para estimular el desarrollo transversal de las arcadas. Los arcos de formato ancho, ¿sí?, son los que utilizamos como primer recurso. Los arcos más básicos que nosotros utilizamos son los universales, que son estos de línea roja que se pueden apreciar. Fíjense que un arco de formato natural 0.14 tiene esta conformación, y el arco que nosotros utilizamos como arco base es un arco, por lo menos en el sector de premolares y molares, el doble de ancho, ¿verdad? Y también, en caso de necesidad, utilizamos arcos inclusive más anchos, como el Pitts Broad, que es el de la línea azul, que es un arco mucho más ancho aún. Todos estos arcos, toda esta secuencia de arcos anchos, son arcos de Nitti activados por temperatura. O sea, son arcos termoactivados cuya fuerza, cuyo nivel de fuerza no tiene la capacidad de sacar raíces de hueso. Así es que no se preocupen, no van a sacar las raíces de hueso con estos arcos. Entonces, generalmente, ¿qué es lo que nosotros hacemos? ¿Cómo trabajamos para generar esos espacios? Con estos apiñamientos, lo que nosotros hacemos es algo que le llamamos bypass, en el que evitamos incluir las piezas dentarias hasta tanto se genere el espacio suficiente para que esos dientes vayan ingresando en el arco. Sí, tenemos arcos anchos que van a producir un desarrollo de la zona de premolares y molares, y ese ensanchamiento a nivel de premolares, canino, premolares y molares, va a generar ganancia de espacios. Esa ganancia de espacios nosotros la vamos a pasar al sector donde necesitamos, que en este caso, como en el caso de la imagen, ¿verdad?, está en la zona de incisivos. Y en la última imagen se puede apreciar cómo empiezan a aparecer diastemas, ¿verdad? Y hasta tanto aparezcan los diastemas, no incluimos esas piezas dentarias. Porque resulta que si yo le coloco en esta situación, empiezo a colocar mis brackets y le ligo el arco, lo primero que voy a generar es un alineamiento a expensas de una proinclinación de los incisivos. Y si yo no quiero que mis incisivos se proinclinen o no tengo margen de proinclinación, entonces tengo que darle tiempo a esos arcos anchos que vaya desarrollándome la arcada. Y en la medida que se desarrolle la arcada, voy a ir ganando espacio. Y en la medida que aparezcan los espacios, voy a ir incluyendo mis dientes. Hasta que pueda incluir las piezas dentarias sin necesidad de proinclinar mis incisivos. El arco superior. Sí, la secuencia de utilización de arcos anchos lo que va produciendo es un ensanchamiento del sector de premolares y molares. ¿Sí? En la arcada superior y en la arcada inferior. En el mismo caso, fíjense en la vista, en la imagen frontal, se puede apreciar de que ese ensanchamiento tan grande que se aprecia en la imagen, realmente más que nada es un movimiento coronario. ¿Sí? Si ustedes se fijan, la mayoría de sus pacientes, la mayoría de los pacientes que tienen apiñamientos o maloclusiones así muy severas, muy extremas, el 80% de ese apiñamiento está dado porque hay un colapso en sentido transversal, ¿sí? Es como que las coronas se tumban hacia adentro, pero si ustedes hacen cortes tomográficos van a encontrar que los ápices están ubicados bien en sus basales. Entonces, gran parte de la ganancia que se genera es a expensa de ese enderezamiento. Estamos viendo solo en la imagen el aspecto frontal. Nosotros también tenemos que empezar a mirar en sentido sagital el enderezamiento que vamos a producir. Les voy a mostrar en breve. Entonces, fíjense cómo casos como estos que se ven aquí con un apiñamiento severísimo, que para mí esto antes era inconcebible pensar tratarlo sin extracciones. Pasamos de tener apiñamiento hasta tener diastemas. Y fíjense cómo empezamos a tener diastemas en parte que antes no teníamos espacio. El día que retiramos los brackets. Entonces, es factible tratar este tipo de pacientes sin necesidad de hacer extracciones. Fíjense que en la imagen inicial, por más que la foto no es muy buena, no había lugar absolutamente para que ingresen ninguno de los caninos.
y podemos ver el caso finalizado, que tenemos un alineamiento correcto, hay un periodonto sano, vemos que los cuellos se encuentran bien, vemos que realmente logramos incluir todas las piezas dentarias. Y este otro casito, ¿verdad? Caso de una colega que había tomado un curso con nosotros, que me había pedido asesoría y ayuda para poder colocarle aquí un MARPE, que es un disyuntor asistido por microimplantes. Entonces le digo, Moni, ¿qué te parece si ensanchamos un poquito primero el arco con arcos anchos? Vamos suavecito, con autoligado pasivo. Y una vez que desarrollemos un poco más el arco, vemos si es que realmente va a necesitar hacerse la disyunción. Resulta que después de unos meses, este es el resultado que había logrado la colega, y había desarrollado tanto ese arco que no hubo necesidad de hacer una disyunción. Y estamos hablando de un paciente de 42 años. Y la edad no es una limitante. Si bien a mayor edad se vuelve más lento todo el proceso, igualmente es factible lograr, independientemente de la edad, ¿sí? Cuanto más joven sea el paciente al que estimulemos, más, mayor efecto tendremos. Entonces, en estos casos, fíjense cómo la forma de los arcos realmente se genera un cambio importante, ¿sí? Resulta que había sido, hasta tenía los premolares que no nos habíamos percatado en la primera imagen, que cuando ensanchamos, desarrollamos esos arcos, hacen aparición en boca. Sí, se logró. Entonces, transversalmente, el primer recurso que tenemos es la utilización de los arcos anchos, por supuesto que ayudado por los sistemas autoligado pasivo. ¿Por qué tiene que ser autoligado pasivo para poder desarrollar transversalmente el arco? Porque la baja fricción y el deslizamiento que es propio del sistema de la baja fricción permite que esos arcos anchos vayan lentamente desarrollándose transversal y distalmente, ¿verdad? Eso permite la ganancia de espacios, que es muy difícil de lograrlo con los sistemas de ligado convencional, ¿verdad? Con los autoligados pasivos podemos desarrollar los arcos de esa manera. Otro recurso que tenemos y que utilizamos también bastante nosotros en nuestra práctica diaria es el overlay de Mulligan, ¿verdad? El overlay de Mulligan es un arco accesorio que se puede utilizar para ayudar al desarrollo o a la expansión dentaria. ¿Sí? Esto puede ser usado en mordidas cruzadas, en mordidas estrechas, en colapsos transversales. Originalmente el overlay de Mulligan era fabricado en acero. Sí, el doctor Thomas Mulligan lo fabrica y en su libro van a encontrar de que él lo realiza en acero. A nosotros nos gusta fabricarlos de TMA o de Gunmetal, ¿verdad? Porque tenemos la tranquilidad de que estas aleaciones son mucho más biocompatibles, son mucho más biológicas en el nivel de fuerzas que se generan al producir los movimientos. Entonces, se puede fabricar de acero. A nosotros particularmente no nos gusta hacerlo en acero por el nivel de fuerza que se pueda generar y por el control que se pueda tener. Preferimos el TMA, que es la aleación, digamos, que es más fácil conseguir. El Gunmetal es una aleación, digamos, que más costosa y un poco más compleja de conseguir, pero es una aleación fantástica en caso de que tengan acceso a ella. Este ya es un estudio que se presentó en el 2017. ¿Verdad? Y básicamente ellos también, este grupo también lo realiza en TMA, ¿sí? En varas de TMA 08. ¿Sí? Son dispositivos que van anclados sobre las piezas dentarias, sobre los arcos principales, y tienen un efecto de expansión que se genera en el sector en el cual quedó anclado. Y parte del estudio, lo que vemos en verde es lo que se logró expandir o desarrollar esos arcos. Y sabemos que en la expansión, en el desarrollo, tenemos ganancia de espacios. Entonces, ¿qué es o cómo lo hacemos? Y ahí se puede apreciar. El overlay de Mulligan es un arco que va sobre el arco principal. Se puede apreciar, está sobre el arco principal, está enganchado, en este caso, está enganchado en la zona de premolares.
esto se fabrica, se diseña de esa manera, queda así, totalmente recto. Como es de PMA, es sumamente elástico. Entonces lo que hacemos es, esos ganchitos los enganchamos en el lugar donde queremos que se genere la fuerza expansiva. Esto queda anclado al arco principal y ya de por sí es un arco que trabaja 24/7. Este arco no para hasta que recupere su forma original. Entonces es un recurso sumamente útil para el desarrollo de arcos. Se puede aplicar con cualquier sistema de brackets, pero con mucho cuidado. Esto colocamos en boca y el paciente debe venir a sus controles. Debe venir a sus controles porque si estos pacientes desaparecen, como es el caso de este paciente, el riesgo es de que ocurra algún tipo de problema y que tengamos después inconvenientes como el que se puede apreciar aquí. Fíjense cómo se expandió tanto que llevamos a una mordida en tijera. Claro, lo que pasó con este paciente es que se corrió su arco, se desenganchó del molar y la fuerza se generó con mayor intensidad sobre los premolares al punto que se generó una sobreexpansión de ese sector. Entonces es un arco que funciona súper bien, pero que tenemos que usarlo con el cuidado debido, ¿verdad? Generalmente cuando ponemos estos en boca, primero que no lo colocamos en el primer arco, ¿verdad? Esto puede colocarse en un arco de niti, redondo, de primera fase, o puede colocarse ya en arcos más pesados de segunda fase. Si lo vamos a colocar en arcos livianos, como se puede apreciar en la imagen, un arco redondo, generalmente no lo hacemos en el primer arco. Esperamos a estar en un 0.16 o un 0.18, que es un arco que tiene un poco más de cuerpo y evita que se nos escape, porque justamente en nuestra curva de aprendizaje nos encontramos con estos tropezones, ¿verdad? Con los arcos muy livianos, como se puede apreciar en un 0.14, el primer arco. A veces ocurren este tipo de episodios, ¿verdad? O que se corre el arco, o muchas veces la fuerza que genera este brazo, como el arco es muy liviano, termina zafando. Entonces, dentro de nuestros protocolos está siempre que lo vamos a utilizar a partir de nuestro 0.18, de allí en adelante. Esto lo confeccionamos nosotros en TMA 0.8. Si lo vamos a hacer en gameta, lo podemos hacer en 0.9. Y la recomendación original en acero lo realizan en A007. Pero como les repito, no nos gusta hacerlo de esa manera. Entonces tengamos cuidado con este recurso. Es un recurso fantástico porque permite desarrollar súper bien los arcos y nos permite ganancia de espacios. Entonces vimos en principio que podemos ganar espacio ensanchando las arcadas. También podemos ganar espacio enderezando o utilizando parte del espacio retromolar. ¿Sí? Y para esto, generalmente, algo que nosotros utilizamos muchísimo, ¿verdad? Y que hemos aprendido de Patri, de la doctora Patricia Vergara, justamente la utilización de los microtornillos extraalveolares, como pueden ver en la imagen, ¿verdad? Lo colocamos en el shelf, en este caso, y hicimos una distalización o un enderezamiento de toda la arcada para ganar espacios. Vamos a encontrarnos con una particularidad muy llamativa en casi todos los casos, que cuando tenemos la presencia de los terceros molares y cuando hay apiñamientos, nos encontramos con una mesio inclinación de las piezas dentarias. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a buscar, ya sea con los microimplantes o con el siguiente recurso que les voy a mostrar enseguida? Es el enderezamiento coronario. Como se puede apreciar en esta imagen, es el enderezamiento progresivo que hacemos de toda la dentición posterior, desde los premolares para atrás, representa ganancia de espacios en la arcada. Y Sato ya nos da inclusive una fórmula. Nos dice que por cada 15 grados que logremos enderezar la dentición, vamos a ganar en el arco aproximadamente entre 9 y 10 milímetros de espacio. ¿Verdad? Como ortodoncista sabemos que 9 a 10 milímetros de ganancia de espacio son kilómetros de ventaja que podemos lograr. Entonces, le sumamos el desarrollo transversal a estos 9 a 10 milímetros que ganamos
y sabemos que una discrepancia dentaria o un apiñamiento de menos 14, menos 18, menos 20, yo sé que lo puedo solucionar sin necesidad de extraer premolares. Tengo recursos hoy en día, ¿sí? Apiñamientos, estas mordidas, estas clases 3, son factibles de solucionar con recursos como los microtornillos, ¿sí? Como vieron, que estos casos nos pueden quedar fantásticos. Fíjense que esta paciente, por ejemplo, había recibido exodoncia, le habían sacado premolares superiores. Creemos que habrá sido porque no iban a entrar los caninos. Entonces, desarrollamos, miren la plenitud de arco, volvimos a abrir los espacios y acá se iban a colocar implantes dentales. Se tiene que colocar, es una paciente que todavía está en crecimiento, por eso no se colocó, pero somos partidarios de, en la mayoría de los casos, sí hace falta abrir de vuelta esos espacios. Y esto es algo que van a empezar, que quiero que empiecen a mirar en todos sus pacientes con apiñamiento. Todos los pacientes que tengan apiñamientos van a, en la panorámica, es muy llamativa la inclinación que van a encontrar. Todos van a estar medio inclinados. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Vamos a sacar los terceros molares. ¿Sí? Ahí sí vamos a hacer exodoncias. Vamos a sacar los terceros molares, lo que está al final de la arcada, y vamos a enderezar esas piezas dentarias. Ese enderezamiento de los ejes nos va a permitir ganancia de espacios, nos va a permitir tener una oclusión mucho más estable. Porque imagínense si ustedes están, alguna vez habrán clavado un clavo, ¿verdad? Si nosotros estamos metiéndole un golpeteo al clavo y el clavo está recto, eso por supuesto que va a ir ingresando recto sin problema. Pero al momento que yo le doy un golpe y el clavo se me inclina ligeramente y yo le sigo golpeando, ese clavo cada vez va a inclinarse más, ¿verdad? Ocurre exactamente lo mismo con la dentición. Si yo mantengo la inclinación del eje de estos dientes y le sigo dando fuerza, le sigo dando golpes aquí, golpes, golpes, la tendencia va a ser a que esto cada vez se incline más. Entonces, si yo solamente me dedico o me inclino a sacar un premolar y un premolar, voy a corregir mi oclusión hasta aquí, pero estos molares van a seguir inclinados. Si estos molares siguen inclinados, la tendencia es que esta inclinación continúe y que mi ortodoncia, por más de que haya extraído premolares, tienda a recidivar, a volver a tener apiñamientos. Entonces tenemos recursos, tenemos maneras de evitar exodoncia de premolares y hoy en día tenemos al alcance de todos. Los microtornillos son recursos que todo el mundo, todos los ortodoncistas hoy lo tienen a su alcance. En México se consiguen los microtornillos de acero, ¿verdad? Para colocar en el shelf mandibular, en la cresta infrasigmática. Entonces tenemos recursos para utilizar. Si la utilización de los microtornillos es un recurso que no está dentro de sus posibilidades, no quieren colocar, tenemos otra manera de hacer y es haciendo ciertas activaciones en los arcos. ¿Sí? A esto le llamamos tick back bend. Y que son dobleces que hacemos en los arcos, ¿verdad? Estos son dobleces que derivan de la escuela Miao, ¿verdad? Que son esas, las famosas botitas, estos multi-loops. Y que nosotros hicimos una adaptación para la utilización con los arcos Gameta, ¿sí? Que lo que hacemos es darle una curvatura muy parecida a lo que sería un arco de curva reversa. Aclaro que no es lo mismo y no se utiliza de la misma manera. Y son arcos que los fabricamos en Gunmetal, idealmente, y que tienen una función muy parecida a la de los microtornillos. ¿Sí? El arco colocado en boca tiene esta función. ¿Sí? Cuando colocamos, antes de colocar en los slots, vemos que tiene esta angulación al punto que cuando metemos en el slot vamos a ver que nos cae a nivel de fondo de surco de los incisivos. Por supuesto que cuando tomemos nuestros alicates y tratemos de meter aquí en el slot de los incisivos, esto va a generar un momento, va a generar una fuerza intrusiva en el sector de molares y de pipeo
hacia distal de las piezas dentarias posteriores, por la angulación que tiene ese doble. Y también va a generar, por supuesto, un efecto en el sector anterior de vestibularización y de intrusión de los incisivos. Entonces, lo que nosotros vamos a buscar es frenar un poquitito la vestibularización y la intrusión de los incisivos. De toda la activación de este arco, lo que no nos gusta es esto, y es lo que queremos anular, ¿verdad? Nos gusta que este arco produzca intrusión en los molares, ese control vertical del sector posterior. Nos gusta que produzca un enderezamiento progresivo hacia distal, porque sabemos que también eso va a generar ganancia de espacio, como habíamos visto. Entonces utilizamos elásticos intermaxilares para contrarrestar el efecto en el sector anterior y de esa manera ir enderezando las piezas dentarias posteriores. Ese enderezamiento posterior, recuerden, sinónimo de ganancia de espacio, ¿verdad? Si sabemos utilizar la mecánica, la biomecánica de estos arcos, son fantásticos. El único inconveniente, requerimos la colaboración absoluta y total del paciente, porque el paciente debe usar los elásticos intermaxilares durante todo el tiempo. Pero es un recurso que funciona súper bien, ¿verdad? Es un caso nuestro también que lo tratamos en el curso aquí en Paraguay. Un paciente con un apiñamiento severo, como se puede ver, hay un colapso impresionante de ambas arcadas, un apiñamiento severísimo, que pudimos tratarlo sin exodoncia de premolares. A la vista de oclusal, lo que les había dicho, nosotros combinamos todos los recursos. Fíjense que nosotros tenemos aquí un arco, no incluimos ninguna de las piezas dentarias que están apiñadas hasta que empiezan a aparecer los diastemas. Empezamos a tener diastemas, ese es el momento en el que vamos a incluir las piezas dentarias. ¿Ven? Apiñamientos, empezamos a tener diastemas, vamos a incluyendo poco a poco las piezas dentarias para que podamos alinear todos los dientes sin que se nos proinclinen los incisivos. Miren, ese apiñamiento siempre va a tener esa inclinación de los ejes. Empiecen a fijarse en sus casos y van a encontrar que esto se repite, se repite, se repite. Entonces, ¿qué buscamos? Pasar de esta situación a tratar de que esto nos quede lo más vertical posible. Cuanto más verticalización logremos, mayor ganancia de espacio vamos a tener. Está la activación que le hacemos a los arcos, que es lo que les mostré recién, y el resultado en la vista del lado izquierdo, del lado derecho. Fíjense, aquí se puede apreciar también el overlay de Mulligan, que es el arco que va sobre el arco principal que nos ayuda a ensanchar la arcada. Una vista, este es otro casito. También, fíjense, un apiñamiento severo, mordida abierta, falta de espacio, falta de desarrollo de ese arco superior. Miren el colapso de esa arcada y la falta de espacios para que las piezas dentarias ingresen. El efecto globo, como les había dicho, hay compresión en este sector y por supuesto que esto viene para adelante y se termina apiñando también. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros tenemos que ensanchar esos arcos para que podamos ganar espacios. Aquí vemos un overlay de Mulligan, de vuelta está colocado. Siempre que tenemos esos colapsos transversales tan grandes, esas arcadas tan triangulares, es un recurso que funciona súper bien. Otro detalle, hacemos lo que llamamos bypass, no incluimos las piezas dentarias que se encuentran apiñadas hasta que se empiecen a generar espacios. Nuestro objetivo es alinear las piezas dentarias sin proinclinar esos incisivos. Entonces, debemos darle tiempo a nuestros arcos y a nuestros recursos auxiliares para que se desarrollen transversalmente, para que ensanchen esos arcos. Y en la medida que se ensanchen los arcos, vamos ganando espacio. En la medida que ganamos espacio, vamos incluyendo las piezas dentarias. Ya aquí estamos con los arcos con el tic-back, con esos dobleces que nos ayudan a tener un control vertical de la oclusión del paciente. La arcada superior, la arcada inferior y el día de retiro de brackets.
en la vista lateral. Vemos lo mismo, una mordida abierta tremenda, una falta de espacio en la arcada superior tremenda, que va mejorando en la medida que esos arcos van desarrollando, van haciendo crecer transversalmente, si le queremos llamar de esa manera. El arco con el tic-tac, este arco con el tic-tac. Aquí usamos elásticos anteriores para maximizar la intrusión del sector posterior y de esa manera mejorar la oclusión o ese overbite que estaba totalmente perdido. ¿Sí? Fíjense cómo teníamos la situación inicial de la boca de este paciente, tenía el segundo molar por allá y cómo la angulación del tic-tac que le dimos a esos arcos produjo no solo un enderezamiento del plano oclusal, sino una sobreintrusión de esos molares. O sea, es un arco y una activación que funciona un espectáculo, pero que tenemos que tener un buen conocimiento de lo que buscamos como objetivo. Entonces, las iniciales y finales. La arcada superior. Miren cómo lo bello de este arco que se va desarrollando. Ole de Mulligan, esto hace fuerza expansiva, y cómo va creciendo ese arco. Miren cómo esos incisivos van entrando sin proinclinarse. Cómo podemos tener un desarrollo de arco tan espectacular sin pérdida de la inclinación o sin pérdida de torque de esos incisivos. ¿Recuerdan el efecto globo? Bueno, aquí tenemos ese desarrollo transversal de la zona de premolares y molares, permite ganancia de espacio. Entonces, el uso correcto del orden y entender qué es lo que queremos evitar es lo que a nosotros nos ayuda a lograr nuestros objetivos y de esa manera evitamos las exodoncias de premolares. La arcada inferior. Bueno, aquí había espacio, así que aquí no hay un problema de espacio, pero igualmente me gusta mostrar esto y ver los resultados. ¿Sí? Acá faltaba un premolar, entonces dejamos el espacio para que se reponga el premolar mediante un implante. Entonces estos son recursos, ¿verdad?, que nosotros tenemos para ganancia de espacios. Transversalmente hablando, siempre lo supimos. En sentido antero posterior también son conceptos que manejábamos, pero que no lo veíamos de la manera que hoy en día nosotros vemos. Y realmente considero que teniendo las herramientas y la información que tenemos hoy en día, creo que si por lo menos no le echamos una miradita a la posibilidad de hacer una ortodoncia diferente, siendo un poco menos agresivos o menos invasivos en el sentido de preservar más las estructuras dentarias, creo que ese es el camino que tenemos que seguir. ¿Verdad? Tenemos demasiadas herramientas, la información hoy en día está a un clic de distancia. Hoy en día nos estamos viendo justamente a miles de kilómetros, estamos pudiendo compartir gracias a la tecnología, así es que yo creo que hoy en día tenemos todo, pero todo a mano como para pensar en hacer una ortodoncia diferente. Y realmente, para mí y para mi grupo, hablo en nombre de todos los que, de la doctora Leti y la doctora María, hay un antes y un después de la aparición de los autoligados en nuestra vida y de la aparición de Alejandra, de Dani, de Miguel y el doctor Sato en nuestras vidas, porque el autoligado nos dio la herramienta para evitar las extracciones y el doctor Sato, la doctora Alejandra, la doctora Dani nos dieron los conceptos de oclusión que hoy en día nos ayudan a tratar las maloclusiones haciendo avances mandibulares, ¿verdad? Pretendiendo reconstrucciones a nivel condilar que antes era impensado para nosotros. Entonces, realmente pudimos, o hoy en día nosotros disfrutamos de una ortodoncia diferente. Yo les invito a ustedes que también hagan lo mismo, si es que de verdad creo que esa es la ortodoncia a la que tenemos que apuntar todos. Y para terminar y despedirme, ¿verdad? Les dejo esta frase que me encanta, ¿verdad? Los analfabetos del siglo XXI no serán aquellos que no sepan escribir, sino aquellos que no sepan aprender
desaprender y reaprender. Y aplica, creo que aplica, pero más que correctamente en esto, ¿verdad? Porque es un cambio muy grande al que tenemos que acostumbrarnos, ¿verdad? Los que hemos sido formados en la ortodoncia tradicional, de extracciones de premolares, de brackets convencionales, arcos rectos, realmente es como que tenemos que hacer una sacudida, un cambio de chip, ¿verdad? Tenemos que desaprender un poco y reaprender y empezar a meter nuevos conceptos en nuestra ortodoncia, en nuestra manera de ver a nuestros pacientes. Y realmente yo hoy en día disfruto enormemente la ortodoncia que hago, ¿verdad? Mis pacientes son también testigos y son felices. El cambio que realmente pudimos lograr es sumamente grande. Bueno, una vez más, les agradezco la invitación. Es muy corto el tiempo, ¿verdad? Lastimosamente, por eso no da el tiempo para profundizar un poco en los casos. Bueno, me queda más que agradecerles por la invitación y espero poder volver en alguna otra oportunidad a hablar así de temas más específicos para poder adentrarnos un poquito más y ver casos de qué es lo que generalmente les gusta o nos gusta a todos los ortodoncistas para aprender más. Ahí les dejo mis contactos, mis redes sociales, mi número de WhatsApp, así si tienen alguna duda, si quieren consultar algo, si quieren información, tenemos todos los soportes científicos, toda la información está soportada, tenemos y le podemos compartir sin ningún tipo de problema toda la información que nosotros tenemos a disposición. Así que muchísimas gracias y quedo a esperar si hay algunas consultas sobre la charla. Muchas gracias, doctor José. Sí hay algunas preguntas de las personas que nos están viendo, entonces le voy a ir leyendo algunas que mandaron al chat. Okay. Dice Areli Ortiz, en un apiñamiento severo, ¿cómo hace la expansión transversal para ganar espacio para la alineación dentaria, o sea, en una clase 2 verdadera? ¿Cuál es el tratamiento a seguir sin extracciones de premolares? Perfecto, me encanta esa pregunta. Bueno, realmente es una respuesta un poco compleja, la verdad, pero voy a tratar de explicar. Las clases 2, según los conceptos del doctor Sato, que nosotros lo seguimos muy de cerca y lo aplicamos en el día a día nuestro, las clases 2 en su gran mayoría se establecen por un defecto en el desarrollo. Todos nosotros nacemos clases 2, ¿verdad? Si ustedes se fijan en el desarrollo, todos nacen clases 2, todos nacemos clases 2 por una necesidad biológica que tenemos. Primero, de pasar por el canal de parto, pero si tenemos la mandíbula hacia adelante, no vamos a poder pasar por ese canal natural de parto, entonces es uno de los primeros motivos biológicos. El segundo, la necesidad de alimentación que tenemos en los primeros años de vida es netamente horizontal. O sea, necesitamos poder hacer movimientos antes o posteriores de la mandíbula para poder amamantarnos. ¿Ok? Entonces, por ese motivo es que todos nacemos clases 2. Al momento que crecen o que aparecen las primeras piezas dentarias, ese movimiento netamente horizontal empieza a tener componentes verticales. Entonces nosotros pasamos de ser crecedores horizontales a ser verticales. Empezamos a crecer de manera vertical. Los pacientes de clases 2 generalmente lo que tienen en los que ya están establecidos como clases 2 es que no tuvieron o falló algo en el mecanismo de adaptación que hizo que la mandíbula quede bloqueada aquí atrás. Entonces, el 80% de las clases 2 es porque la mandíbula está bloqueada aquí atrás. Nosotros somos de la filosofía y de la escuela de que podemos producir un avance mandibular en los pacientes, aún así el paciente haya terminado el crecimiento, independientemente de la edad. Ya sea un paciente que tiene
10 años, 11 años, o sea, un paciente de 30, 35 años, como es justamente los dos casos que le mostré, son pacientes de clases 2 que hicimos avances mandibulares. Hay toda unos conceptos por detrás de cómo se realiza realmente eso, pero lo que generalmente nosotros buscamos en estos pacientes es desarrollar transversalmente los arcos, ir dejando que tanto el arco de Mulligan como los arcos anchos, todos los recursos que utilizamos produzcan un desarrollo transversal. Y en la arcada inferior, por supuesto que acompaña, la arcada inferior acompaña a la arcada superior, y el apiñamiento que generalmente vemos es consecuencia de un colapso transversal y de la discrepancia posterior, que es la falta de espacio para la erupción del tercer molar. Entonces, nosotros eliminamos los terceros molares, aún así sean gérmenes, y buscamos ese enderezamiento hacia atrás de las piezas dentarias, ¿verdad? Ese enderezamiento de toda la arcada, de todo el sector posterior, la dentición posterior, nos permite ganancia de espacios. Esa ganancia de espacios permite enderezar los dientes dentro de su arco, y si es un paciente de clase 2 que la mandíbula está para atrás, entonces de cierta manera nosotros con las herramientas que tenemos buscamos avanzar la mandíbula y volverla al paciente de clase 1, digamos, o acercarlo a una relación de clase 1 esqueletal. Ok, muchas gracias. O sea, hay un tratamiento previo. Uh-huh. Ahí, exactamente. Doctor Gutiérrez. Aquí hay una pregunta del doctor José Fernando Centeno, que dice: doctor, ¿de qué medidas son sus ortoimplantes extraalveolares y cuál recomendaría? Bueno, nosotros utilizamos muchos, hemos probado básicamente todos los del mercado. Siempre que hagamos microtornillos extraalveolares, cresta infrasigmática, shelf mandibular, nos gustan mucho los microimplantes o los ortoimplantes de acero. Sé que en México existen también los de la BioRay, ¿verdad? BioRay creo que es, de todo lo que logramos probar, es la que mejor funciona y la que mejores características físicas y mecánicas tiene para eso, para ese tipo de colocación. Las medidas que generalmente más utilizamos son la de 2x12, 2 milímetros de diámetro por 12 de longitud, para el shelf mandibular, para la arcada inferior, y en la arcada superior utilizamos el 2x14 o el 2x17. Sí, son más o menos esas tres medidas las que utilizamos, y nos gusta mucho trabajar con los microimplantes de acero. Ok. Muy bien. Acá hay otra pregunta. Dice: muchos saludos de Colombia, de Perú, de... Doctor, una pregunta que creo que más de uno la hizo. ¿Por qué los brackets están arriba? Ah, bueno. Sí, esa es una pregunta que hace mucho no me la hacían, ¿verdad? Nosotros utilizamos una secuencia de pegado que la heredamos de justamente el doctor Tom Pitt. Y a eso le llamamos cementado de curva de la sonrisa, que tiene un propósito de generar una curvatura armónica de los incisivos en concordancia con el labio inferior. Lo hacemos con ciertas variantes, por eso en algunos casos veían que estaba más alto que en otras, pero básicamente tiene esa intención el cementado, o sea, ese cementado más hacia el cuello en los incisivos va orientado a generar una sonrisa más armónica. Ok. Hay una pregunta capciosa. Dice que si existen mejoras en el perfil del paciente biprotrusivo al no realizar las extracciones, ¿por qué no hubo fotos de perfil de los pacientes? Ah, buenísimo. Realmente no puse foto de perfil porque no daba para desarrollar. Pero sí, si quieren, como le dije acá, yo les dejo mis redes sociales. En mis redes sociales yo tengo casos subidos y les puedo pasar toda la información. Por una cuestión de tiempo nada más, como quería meter un poco mucho de las mecánicas, no incluimos los casos completos, pero son todos casos que están terminados. En las clases 2, categóricamente hay un avance, se puede generar avance.
en los biprotrusos también tenemos muy buenos resultados. Si preguntan por ¿con qué aparato hace el avance mandibular? Bueno, nosotros siguiendo un poco la escuela y los conceptos del doctor Sato, no somos de utilizar aparatos, no nos gusta ningún avance, ningún aparato de avance, ningún propulsor. Trabajamos más bien con levantes de mordida, con desoclusiones y con unas coronitas que colocamos en base al requerimiento de cada paciente que guía la oclusión. Como los premolares son los encargados de enganchar la mandíbula en clase 1, lo primero que hacemos es enderezar las piezas dentarias, cada uno dentro de su maxilar o dentro de su basal, y ahí posteriormente con los premolares nos encargamos de estimular ese avance, ¿verdad? No lo hacemos con aparatitos, porque tenemos otras herramientas para lograr el avance. Sí, doctor Gutiérrez, ¿otra pregunta? Bueno, aquí yo tengo una pregunta con respecto a la parte de la oclusión. Ajá. Al hablar de la guía retrusiva y la guía protrusiva, ¿tiene algo que ver el espacio virtual, que es uno de los objetivos del ajuste oclusal al finalizar un tratamiento? Bueno, muchas veces no es dentro del tratamiento de ortodoncia, estamos de acuerdo, el ajuste. Sin embargo, claro, es un punto que se debe de realizar al finalizar el tratamiento de ortodoncia, ¿no? Que cumpla con las características de un ajuste oclusal. La pregunta, ¿el espacio virtual tiene que ver algo con los conceptos de guía retrusiva y guía protrusiva? No, no, hasta donde sé, no. La guía retrusiva, todas las guías de las que hablé, la retrusiva, la protrusiva, realmente son guías que están estudiadas, ¿verdad? En base al bruxismo, ¿verdad? Que es justamente el único momento en el que ocurren esas guías, ¿verdad? El espacio biológico virtual es un espacio que no tiene que ver con las guías, que realmente, porque ese justamente es un espacio de desoclusión que vamos a tener. El único momento donde hacemos las guías, según la escuela del doctor Sato, es cuando estamos haciendo la parafunción o el bruxismo. Durante todas las funciones diurnas del día a día, la masticación, la fonación, la deglución, la postura, en ninguna de ellas estamos haciendo movimientos guiados por los dientes. Entonces, okay. Entiendo que no. Entonces, la guía retrusiva y la guía protrusiva estarán dadas por la articulación o por los dientes. Por los dientes. Los dientes son los encargados. Por la zona de los premolares. Uh-huh. Los premolares son los encargados de proteger la articulación en realidad. Porque lo que buscamos es que en los movimientos excursivos, ya sean para adelante, para atrás o para los lados, es que cuando la mandíbula salga de su posición de máxima intercuspidación, ya sea que salga para adelante o salga para atrás, se desocluya el sector posterior, que se desocluyan los molares, ¿verdad? De ser posible que se desocluyan también los segundos premolares por el estudio que había mostrado de que al producirse movimientos excursivos con contacto, si producimos una protrusión, una retrusión y se generan contactos desde el segundo premolar para atrás, la cantidad de fibras musculares que se activa es mucho más alta y eso sabemos que tiene un costo mucho más alto a nivel biológico, ¿verdad? No es lo mismo bruxar apretando 500 gramos que bruxar apretando 5 kilos, ¿verdad? Por la intensidad muscular que eso genera y por los daños que eso puede producir a nivel dentario. Entonces, los premolares, y sobre todo esos primeros premolares de los que estuvimos hablando, son por la anatomía que tienen y por la propioceptividad, por la posición que tienen en el arco,
digamos que son la clave para producir esos movimientos durante el bruxismo, ¿verdad? En el momento que empezamos a hacer los movimientos excursivos del bruxismo, buscamos que sean los únicos dientes que guíen la oclusión o la desoclusión en este caso, ¿verdad? Que solamente ocluyan esas piezas dentarias apenas sale el movimiento de su posición cero. Ok, muchas gracias, doctor. No sé, doctor Gutiérrez, si hay alguna otra pregunta. Le escriben felicitándolo de su conferencia. Muchísimas gracias. Gracias por compartir sus tips, sus conceptos. Ok. Bueno, pues únicamente daremos nuevamente nuestros avisos correspondientes a la academia para poder entregar al doctor su reconocimiento. Entonces, el congreso de noviembre. El congreso de noviembre será el 1 y 2. Será un congreso presencial. Tendremos la participación de la doctora Leticia Galeano de Paraguay y también del doctor Antonio Silva Oseguera de México. 1 y 2 de noviembre. Recordamos que en este congreso los alumnos de posgrados de ortodoncia, al hacer su pago, obtienen por un año la afiliación a la Academia Mexicana de Ortodoncia. Solamente alumnos de posgrado, ¿sí? Y nuestro congreso del Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas, en Acapulco, 17, 18, 19 y 20 de abril, 26º Congreso Internacional, maestro Enrique Echavarría Pérez. ¿Cómo es el reencuentro con amigos y nuestros expositores? Bueno, algunos de los expositores son el doctor Mesías Rodríguez, de TP, speaker de TP Orthodontic, y el doctor Wormwood, quien también ha confirmado su asistencia, profesor de Escuela de Odontología de la UCLA. Y esperemos pues seguirnos cuidando para poder estar presentes a todos. Vamos a darles las gracias al nuestro presidente, el doctor Ildefonso Uría Cervantes. Muchos saludos, doctor, al doctor Rogelio Rey y bueno, a todo el personal del Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas por el apoyo y la oportunidad a la Academia Mexicana de Ortodoncia de poderles compartir a estos excelentes expositores y bueno, de esa manera poder cumplir de el hecho de que podamos seguirnos actualizando a pesar de las grandes distancias, que ahora sí, doctor Cartero, fue una gran distancia. Hay muchos saludos de Sudamérica, del norte del país, y bueno, ya posteriormente, ahorita terminando, Napo nos va a compartir hasta dónde llegó su conferencia. Por favor, podamos. Ok, sí. Doctor Ricardo Rey Bosch, perdón. Podemos compartir el documento del doctor, por favor. Gracias. No se ve. No aparece. Listo. Muchas gracias. El Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas hace Fundación Dr. Manuel Rey García otorga el presente reconocimiento. Ay, perdón. Es que no sé. La luz me da muy fuerte, perdón. Al doctor José Cantero Monguelos por su participación en el encuentro virtual. ¿Por qué no hacer extracciones de premolares?
por la Odontología Mexicana, Ciudad de México, 21 de junio del 2021. Cirujano dentista, especialista en odontopediatría, Ildefonso Uría Cervantes, presidente. Doctor José Cantero, se lo hacemos llegar, ¿sí? Muchísimas gracias. Otra vez, gracias por su participación. Verdaderamente, de repente los paradigmas de la oclusión se mueven mucho. Hay que estar, como le dije, con la mente abierta. Sí. Como le dije al principio, tenemos que estar con la mente abierta porque son conceptos que por ahí chocan un poco con los conceptos tradicionales. Sí, sí. Una maestra me dijo hace pocos años que actualicé algunos datos de oclusión exactamente. Teníamos como muchas discrepancias y me decía, Karin, tienes que agarrar una goma y borrarte todo lo que has aprendido y volver a empezar, ¿sí? Sí, es tal Entonces, cual. Así es. Tenemos que estar abiertos a las nuevas informaciones. Sí, reinventarse. Ok, pues muchísimas gracias a todos. Buenas noches y los esperamos. Por favor, recuerden también a nuestros encuentros virtuales. Doctor Jorge Gutiérrez, gracias. Gracias. Felicitaciones, Anapo, doctor. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Y a todo el personal que nos permite estar en comunicación para poder actualizarnos en la ortodoncia. Buenas noches, cuídense por favor, usen su cubrebocas. Gracias por todo. Gracias. Un gusto.